Lo que hemos trazado es tener un entendimiento con los cuerpos, el cuerpo diplomático del mundo que está en nuestra Ciudad de México, y que el Senado, como encargado de la política exterior, coopere con ese buen entendimiento, con la paz y con la buena armonía de todos. Sabremos que podemos emprender esos proyectos de hermanamiento, no solo culturales, sino de inversión, trabajo y desarrollo económico.